La Delegación Municipal de Fiestas ya está inmersa en la organización de las fiestas patronales de la Virgen de Regla, que este año se celebrarán del 3 al 8 de septiembre. Aunque la labor de planificación se viene desarrollando durante todo el verano, ha llegado el momento de atar cabos y tomar las últimas decisiones, sobre todo en la distribución del recinto de casetas. La responsable del área, Davinia Valdés, ha visitado la mañana de hoy la zona de ubicación de la velada para ver sobre el terreno las posibilidades existentes, ya que en la tarde de ayer tuvo lugar una reunión con los caseteros. Al encuentro, que tuvo lugar en el castillo, fue invitado también el delegado de turismo, Javier Díaz, y en él se dio a conocer la ubicación prevista por la delegación para las casetas, el escenario y los restantes módulos de servicio público. Las casetas se situarán igual que el año anterior, en la explanada y en el paseo marítimo frente a la Casa de la Espiritualidad. Una de las principales novedades es el cambio de ubicación de los puestos y barracas de feria que se situarán en las calles Santuario, Toledo, Doctor Fleming y Padre Ángel Nebreda, quedando libre la Avenida de Sevilla. También se comentaron las normas que las casetas deben cumplir sobre volumen de música, horarios, etc. La delegada tiene prevista una próxima reunión con la comunidad franciscana para coordinar la salida procesional y otras circunstancias como el acceso al santuario y la casa de espiritualidad.